el dolor, la alegría y la amplia gama de sentimientos que se desbordan como un río pertenecientes a los palcales se hacen presentes en un ¡Opa! ¡Opa! Somos Europa Orquesta. Hace más tiempo de lo que el tiempo mismo ha podido contar, desde la noche misma de los tiempos. Otrora, el hijo de un tal Filipo salió de una ciudad muy antigua llamada Pela, hoy Macedonia, a conquistar el orbe, llamado Alejandro Magno. Siglos más tarde, cuando Vladimir Herbeck defendió su fe en contra de los infieles. Siglos después, cuando el príncipe Milos Obrenovich manda fundar la primera banda de aliento. Y siglos, muchos siglos después, esta tarde, en este sitio tan maravilloso, queremos compartir un vínculo muy estrecho entre todos los pueblos que alguna vez habitaron o simplemente pasaron a través de los Balcanes. Muchas gracias por sus miradas, muchas gracias por sus aplausos, pero sobre todo, muchas gracias por todo lo que tuvo que pasar para que estemos aquí esta tarde reunidos en una comunión de sentimientos, hechos uno con el alma. Somos Europa Orquesta y esto es Messechina. Gracias.
yo preguntara si lo que acaba de sonar es feliz o es triste, ¿qué es lo que me diría? ¿Feliz? Es un consenso que cuando la música se mueve, cuando el espíritu se eleva, cuando nuestro cuerpo, nuestra carne y los huesos que algún día devolveremos al orbe quieren bailar, la música es feliz. Sin embargo, queridos amigos, dejen de decepcionarlos. Lo que acaban de escuchar es una melodía muy triste. Una melodía que fue encontrada, al menos en la parte de la letra, escrita en los muros de una casa abandonada en una ciudad que hoy por hoy ya no existe. Y la letra dice así: ya no está el sol, ya no está la luna. No estás tú, ni estoy. La oscuridad de esta guerra totalmente nos ha cubierto y solo queda preguntarnos: ¿qué pasará, mi amor? Hay luz de luna a mediodía. El sol brilla a medianoche. Algo en el cielo comienza a brillar y nadie sabe. Nadie sabe. Nadie sabe qué es lo que brilla. Dos pueblos unidos, quizá por los más lastimeros momentos que se puede vivir como humanidad. Persecución. Exterminio. Horrores inenarrables que fueron sufridos tanto por el pueblo judío como por el pueblo romano, el pueblo catalán. Enemigos en común, no solamente de un pueblo, de muchos otros que han sido borrados de la faz de la tierra. Porque aquel que intente sobreponerse, aquellos que vinculan tradiciones, aquellos que respetan sus credos, aquellos que se suman hermanos a Cristo, nunca serán destruidos. Puede que esta ciudad ya no exista. Puede que quien haya escrito estas palabras haya dejado de existir. Pero esta tarde, en la música, en la suma de sus mentes, de sus miradas, de sus aplausos, y en la suma de lo que somos, existe lo mayor. Dos pueblos que seguirán existiendo por siempre. Somos Europa Orquesta. ¡Hola! Y esto se llama Calashnikov. Thank you.
quizá uno de los vínculos más directos entre estos pueblos sea la eterna y valiente búsqueda de la libertad. La libertad de creer, la libertad de hacer, la libertad de trabajar y de descansar. La libertad de asimilarnos a lo divino que existe en cada uno de nosotros. La libertad de ser. De una libertad que ha querido ser coartada, quizá desde el inicio del mundo. Una libertad que ha sido buscada por debajo de las piedras, en las aguas de los ríos, en la sonrisa de nuestros niños y en los verdes pastos que nos esperan a la entrada. Y esta libertad ha sido encontrada no solamente en las pequeñas cosas, mucho menos en las grandes, ha sido encontrado en la unión, en la unidad y en todo lo que compartimos, quizá ya no como cuentos, ni como creemos, sino como humanos nosotros. Muestra de ello es la famosa Spoitoles, música, lo mismo arabesca que gitana, con tintes judaicos, pero, mucho más importante, hecha aún con todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia y lo que vendrá en la península de los Balcanes. Para ustedes, Spoitoles. Thank you.
Yolanda, no sé tú. Y vaya que sabemos que anda. Cada quien, cada cual, tenga la conciencia que tenga de su historia, de sus raíces, de aquella raíz de donde viene y que determina a dónde va. Podrá decir que tanto ha sufrido, que tanto ha padecido, que tanto ha levantado la cara hacia los cielos, ha rasgado sus ropas y ha echado cenizas sobre sus cabellos. En los Balcanes, la memoria es aún más fresca. 1939, Hitler, Hitler. 1944, los estadounidenses bombardean a los nazis, destruyendo el mundo. A partir de ahí, las guerras balcánicas, la guerra yugoslava, la primera guerra yugoslava, la guerra civil, la segunda guerra yugoslava, el conflicto con la OTAN, la entrada de los cascos azules de la ONU, la desintegración de Yugoslavia. Después de eso, serbios contra bosnios, bosnios contra macedonios, macedonios contra montenegrinos, montenegrinos contra búlgaros. Todos hermanos levantándose contra sus propios hermanos. También de dolor se canta cuando llorar no se puede, pero ya se ha derramado mucho. Así es que todos a cantar para que este dolor pueda fluir y hacerse vivir con y a barrio. ¿Qué dolor? Thank you.
y ya que los Balcanes no había un periodo de más de 10 años atrás, también nos gusta. Y a veces no piensa. Cortan sus cabellos, refinan sus barbas y bigotes, se uniforman y van a seguir órdenes del campo de la puerta. Las marchas avivan el furor de los pueblos, pero también hacen que el cuchillo se honda en la carne y que la sangre ríe en los campos. Pero la guerra pasa, y aquellos campos que fueron fertilizados con sangre y lágrimas dan frutos. La paz regresa, y con ella los hombres del campo, las personas a sus hogares, y los músicos a la cotidianidad. Sin embargo, ya que no ha habido 10 años de paz en los Balcanes, muchas marchas han pasado a formar parte de la música popular. Una de ellas, la que van a escuchar a continuación, de nombre Sat, que se traduce como tiempo, tiene una peculiaridad. Lo mismo puede utilizarse para avivar el fervor nacional en los campos de batalla, que para bodas, bautizos, funerales y cortejos. Somos la Europa Orquesta y esto es Sat. Thank you.
Quizá las tradiciones nos vinculan no solamente entre credos y pueblos, sino también, más allá de eso, como humanos. Nacemos, crecemos, muchas veces dejamos de ser personitas que continúen nuestro papel, nuestro proceder en el mundo, y después morimos. Hoy mismo estamos festejando vida y muerte en una sola. Damos un vuelco a lo que existe para celebrar la memoria. Cuando nacemos, es un momento de alegría. Mientras crecemos, las alegrías se van haciendo más y más grandes. Quizá somos bautizados en una fe. Somos iniciados en lo que creemos. Quizá después nos casamos y es la fiesta más grande. Aquel que diga que las bodas judías y las bodas gitanas no son verdaderas fiestas, miente con todos los dientes que tiene la boca. Es el momento, es la celebración de todo cuanto existe y se cifra en dos que se vuelven uno, los contrarios que se unen. Y sobre las bodas se pueden decir mil y mil cosas. Quizá el rito más extraño, entre comillas, sea aquel en el cual las madres de novio y novio tienen que reunirse días antes para planear qué es lo que se va a ofrecer para la comida. Muchas veces la comida sobra, a veces incluso por semanas. Y mientras haya buena comida, buena bebida y buena compañía, la fiesta puede seguir interminablemente. Todos los conocidos tienen que asistir. Y por conocidos me refiero a todos. Muchas veces pueblos enteros se unen para festejar una sola boda. Boda que puede prolongarse, como ya hemos dicho, por semanas, incluso meses. Hay datos duros. Estas madres que se unen deben de cocinar la mayor parte de los platos, pero hay uno muy importante, sin el cual no puede festejarse la boda. Este pan no es un pan común. Lleva harina, pero también lleva carne. Y sabes, es un poquito de cemento. Se deja cocer sin ninguna levadura para ser seguro como la tierra. Y es un pan no pequeñito, grande, largo y grueso. Este pan tiene un motivo. La novia debe romperlo en la cabeza del novio. ¡Oh! Y muchas veces déjeme decirles que la cabeza cede antes que el pan. Este pan, si logra romperse, no solamente tendrá harina y migajón en su interior, sino la dote de la novia. Joyas, monedas de oro y plata. Lo que madre y la madre de la madre y la madre de la madre de la madre generaciones atrás han dejado a su familia. Esto es un viejísimo símbolo de la dureza del matrimonio. Este pan duro con el cual novio y novia se tunden día a día, pero que si se logra romper, liberará los más grandes tesoros y sacará los más grandes. La boda, este evento especial, se hace presente también esta noche con el Underground Shashak. Thank you.
2 años de luchar para ser escuchados. 2 años de ser una minoría. 2 años de estar al pie del cañón, intentando que no solamente nuestra música, sino nuestro mensaje, su mensaje, llegue a todos los oídos que estén dispuestos a oír. La Europa Orquesta, lo mismo, ha tocado en los grandes recintos, acompañados de, por citar el maestro Robert Schock, la gran fanfarra chocarrera, la No Smoking Orchestra del maestro Nico Stratz. Pero también hemos tocado en banquetas, kioscos, plazas públicas y otros lugares que son difíciles de recordar. Nuestra labor está donde haya oídos que busquen escuchar, donde haya miradas que busquen seguir. No a nosotros como personas, sino a la idea que está detrás de esto. La idea que vincula naciones, que une pueblos, que hace que los credos miren hacia la misma dirección. Que nos preguntemos qué tan humanos somos, aún después de haber llorado, de habernos arrebatado la vida, la tranquilidad y las posesiones. Es por eso que la Europa Orquesta se honra esta tarde de estar en este lugar tan, pero tan, tan maravilloso, tan importante, tan representativo, no solamente para una comunidad, no solamente para un pueblo o un género, sino para una nación. A veces olvidamos que existen rocas, piedras fundamentales, sin las cuales los edificios caerían. A veces olvidamos que en los tejidos hay algunos hilos que si uno los jala, el tejido se desborda. A veces olvidamos que pueblos considerados minorías, como los nuestros, han hecho parte importante para con las naciones, para con los pueblos y con los territorios. Y es por eso que, en un muy, muy humilde homenaje, interpretaremos un par de melodías que espero sean de su agrado. La primera de ellas es toda una sorpresa, porque en verdad vincula estos dos pueblos. Según el etnomusicólogo alemán Friedrich Ernst, gran estudioso de la música de Occidente, pero también de la música poco escuchada de Europa del Este, hubo un tiempo en el que una chica de origen judío se enamoró de un chico de origen gitano. Corrían los años 1800 y los tiempos eran un poco diferentes. Las tradiciones más arraigadas, y ni pensar que esto es otra cosa sino traición. Sin embargo, ellos unificaron su amor, renegando quizá, no de sus creencias, porque ellos creían firmemente en lo que sentían, sino de la tradición que a veces, debería ser un poco más flexible cuando se trata de amor. Nació una pequeña niña de nombre Sabina, a la cual sus padres compusieron esta canción, de música interesante, porque es una mezcla entre lo judío y lo gitano. Cantada en un idioma poco convencional para las dos naciones, que es el húngaro. Esto se llama Morish. Thank you.
hunde con la tierra, donde lo humano se asemeja a lo divino, donde todos los presentes recordamos no solo de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Sentimos un mismo sentimiento, unidos por un mismo festejo. Sin embargo, queridos amigos, todas las fiestas terminan de algún momento. Y la ropa orquestal, como gitanos que somos, tomaremos nuestros bronces, nuestros panderos, subiremos las pieles aceitunadas, los ojos de esmeralda y la sangre que tiñe nuestras banderas y nuestros velos, a los grandes vidrios, a las grandes carreras, e iremos quién sabe dónde para llegar quién sabe cuándo. Renunciaremos todos, ni tampoco nos vamos por el hecho de ellos. Es nuestro deseo que sus corazones hayan sido tocados por esta música que es su música, que sus espíritus se hayan elevado junto con el nuestro en esta fiesta eterna que glorifica la tierra, que glorifica en la lluvia que la moja y que a veces hace que los tránsitos sean más lentos. Pero además, nos llevamos sus aplausos, sus miradas, sus sonrisas, pero sobre todo, nos llevamos el momento que pervivirá por siempre en esta memoria que intentamos vivir. Muchas gracias a todos presentes por, a pesar de las inclemencias del clima, a pesar de ser un día hábil y complejo, a pesar de estar en las postrimerías de un mes también complejo, están aquí compartiendo con nosotros. Gracias, sobre todo gracias a la Sinagoga Histórica Justo Siempre, por abrirnos tan amablemente sus puertas, por ofrendarnos sus corazones y por sobre todo dar un espacio para que esta música que suene, suene y perviva. Muchas gracias, Mónica. Estamos muy agradecidos por la invitación. Gracias a todos, amigos. Y no nos vamos sin antes dejarles una última sonrisa dibujada en nuestra. No nos vamos sin antes entonar juntos un último grito. Un grito que nos haga sentir humanos y que nos haga al mismo tiempo asimilarnos a nuestra vida. Un grito de ¡hurra! ¡Somos amigos!